Hola, buenas tardes. Hola, profe. Yelen, ¿cómo estás? Esperamos 2 o 3 minutitos más, así a ver que se unan los demás. ¿Sí? Veo que están dando ingreso por eso. Dale, no hay problema. Ahí avisé en el grupo que ya empezaba porque un compañero entraba más tarde. Bueno, arrancamos. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien. Sí, Bien, muy bueno. bien, muy bien. ¿Vienen estudiando? Leyendo a poco. Leyendo, ¿no? Miren que esta etapa es larga, es muy larga. Así que vayan a medida que vamos dando clases, porque si no, no van a llegar. Bueno, ahí saqué una foto a los participantes, digo por el tema de después si sí tengo que pasar los presentes. De últimas, cuando a mitad de clase le saco otro, ¿eh? Igual ahora creo que la que puede dar ingreso soy yo, así que cualquier cosa que me avisen, si hay alguien para ingresar. Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de la preparación de la vía ejecutiva. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de que en la clasificación encontrábamos títulos que eran completos y títulos que eran incompletos? Los títulos que eran incompletos eran, digamos, títulos que si bien la ley, digamos, pero si bien le faltaba algún requisito de aquellos enumerados en el artículo 518, lo que la ley nos permitía era, de acuerdo a un procedimiento que el mismo código regula,
poder completar ese título y a partir de poder completarlo, poder proceder ejecutivamente. De no poder completar el título en la forma que está indicada por los artículos 523 y siguientes, no nos va a quedar otra que recurrir al juicio ordinario o sumario respecto de ese título, ¿sí? Pero en la medida en que tengamos alguno de los que enumera el 523, vamos a poder, a partir de ese procedimiento, completarlo y entonces poder proceder ejecutivamente. Eso significa que nuestra demanda ejecutiva, digamos, en este caso, va a tener un procedimiento previo. En este caso, el que llamamos preparación de la vía ejecutiva. Estas medidas preparatorias nos sirven, como dije yo recién, para completar ese título, evitando tener que recurrir a un proceso de conocimiento, ¿sí? El artículo 523, ustedes van a ver, que enumera cuáles son aquellos casos en los cuales nosotros vamos a poder completar nuestro título para así proceder ejecutivamente. Entonces, en estos casos, el proceso ejecutivo va a iniciarse con la preparación de la vía y no con la demanda ejecutiva. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones en las cuales nosotros vamos a poder completar este título? El primer inciso nos habla del reconocimiento de la firma. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que un título completo era el instrumento privado suscripto por el obligado? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos aquel instrumento privado que contiene la existencia de una deuda con las condiciones del 518, está, cuya firma se encuentre o certificada por escribano público o en su defecto reconocida mediante este procedimiento? ¿Está? Entonces, cuando tengamos un instrumento privado sin firmas certificadas, vamos a tener que recurrir a este procedimiento para poder que una vez ratificada esa firma frente al órgano jurisdiccional, tener el título completo. Ahora después vamos a ver de qué manera se hace esa notificación o esa citación al deudor. Pero entonces nos hallamos frente a un instrumento privado que contiene una deuda, ¿sí? Que tiene todos los requisitos del 518, pero la firma del deudor no está certificada por escribano público. Ese es el primer inciso. El segundo inciso habla del tema de los alquileres. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos la ejecución de alquileres, o sea, o el contrato de locación, es siempre un título incompleto? ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que siempre le iba a faltar un requisito. En ese caso, aun cuando tuviésemos un título, un instrumento privado con firmas certificadas, nos iba a faltar, o para completar ese título, íbamos a necesitar saber el valor de la deuda. O sea, cuántos son en definitiva los periodos locativos adeudados. Porque el contrato lo que iba a tener era el valor locativo, pero no el valor de la deuda. ¿Sí? Entonces, frente a algún contrato de locación, lo que dispone este artículo es que si tuviésemos un contrato de locación con firmas certificadas, vamos igualmente a traer al deudor a la preparación de la vía para que exhiba el último recibo. Exhibido el último recibo que tiene de pago, nos va a permitir a nosotros establecer cuál es el monto de la deuda en virtud de cuáles son los meses que en definitiva se adeuda, ¿sí? De ese contrato. Ese para el caso de que el contrato estuviese escrito y tuviese firmas certificadas. Para el caso de que el contrato no tuviese firmas certificadas, pero también fuese por escrito, ahí vamos a citar al deudor para dos contingencias. La primera, para que reconozca la firma, y la segunda, para que exhiba el último recibo, ¿sí? Y entonces completamos de esta manera el título. La tercera posibilidad es que el contrato de locación no haya sido celebrado por escrito. Hoy en día, una circunstancia bastante rara o poco común, digamos, que no haya un contrato escrito, pero podría ocurrir que efectivamente no tengamos un contrato escrito. Entonces, lo que prevé la ley son, digamos que lo vamos a citar también a dos cuestiones. Una, a que reconozca su carácter de locatario, ¿sí? Y la segunda, a que exhiba el último recibo. En este caso, el carácter de locatario, dice la ley, que si no se pudiese probar sumariamente esta condición o este carácter de locatario, no nos quedará otra que recurrir al proceso de conocimiento. Está para poder ejecutarlo. Si durante la sustanciación del proceso de conocimiento se probare que efectivamente era locatario, bueno, la ley lo que prevé es aplicarle una multa del 30% del valor de las deudas
locativa que se le estuviese reclamando. ¿Sí? Eso, digamos, como sanción distinta, ¿no?, del capital más los intereses. Es por fuera, además de lo que va a deudar de capital e intereses, para el caso de que hubiera negado esta condición de locatario y que hubiese obligado a recurrir a un proceso de conocimiento. Eso en cuanto al contrato de locación. La tercera posibilidad para preparar la vía está dada por cuando tengamos una deuda, ¿sí?, documentada, cuyo instrumento no contenga un plazo cierto de vencimiento. Es decir, nos enfrentamos frente a un documento que contiene una deuda, pero que no tiene expresado el plazo en el cual esa deuda debe pagarse o cumplirse. En ese caso, lo que vamos a hacer es también citar al deudor, en esta cuestión, y lo que vamos a intentar es que sea el magistrado, o sea, el juez, el que en definitiva establezca el plazo de vencimiento. ¿Eh? ¿Para qué? Para poder, digamos, a partir de eso, tener una deuda vencida, ¿sí? Para poder darle a este título que tenemos en forma incompleta el requisito que le falta, que es la exigibilidad, ¿sí? Y por último, el último inciso se refiere a si la deuda que estuviese contenida en el título estuviese sometida a una condición, tuviese alguna cláusula por la cual el cumplimiento fuese condicional. En ese caso, se lo va a citar al deudor justamente para que reconozca el cumplimiento de la condición. Entonces, también va a operar la citación, pero en este caso para que reconozca el cumplimiento de la condición. ¿Cómo se hace la citación al deudor? Entonces, ustedes van a iniciar este procedimiento con una demanda, pero que conlleve la preparación de la vía ejecutiva. O sea, el contenido de la demanda va a ser la preparación de la vía ejecutiva. ¿Y cómo se hace la citación al deudor? Se hace a través de una cédula de notificación que va al domicilio real del deudor. Porque piensen ustedes que esta es la primera noticia que el deudor tiene de la existencia del proceso, ¿sí? Esa cédula se va a diligenciar, como dijimos, en el domicilio real del deudor, y el procedimiento que se va a llevar a cabo es el mismo que el del traslado de la demanda. Quiere decir que esta citación debe ir con la formalidad del artículo 338. ¿Se acuerdan? La doble visita. Justamente porque lo que la ley pretende es que efectivamente podamos encontrar al deudor, ¿sí? Entonces, por eso está previsto el procedimiento del 338, es decir, que pueda cumplirse la doble visita para el caso de que no lo encontrara la primera vez que concurre al domicilio. ¿Está? Entonces, la citación se hace por cédula, y lo que se pretende acá es que el deudor comparezca personalmente al juzgado o tribunal para justamente cumplir con la preparación de la vía. En su caso, notificado en su domicilio de la fecha y día y hora de la audiencia, concurrirá, digamos, a los estrados del juzgado y se le exhibirá el documento. En esas condiciones veremos cuál es el título que estamos completando, y entonces lo que va a ocurrir es o el reconocimiento de la firma o el reconocimiento del cumplimiento de la condición, o, como dijimos hace un ratito, si se tratase de la locación, cualquiera de las posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, la exhibición del último recibo. ¿Sí? O sea que esta comparecencia del deudor debe realizarla en forma personal, porque justamente piensen ustedes que lo que se le va a exhibir en muchas de las ocasiones de las que estamos hablando es su firma, y entonces implica esto un reconocimiento personal, debe comparecer en forma personal, y una vez presentado, el deudor podrá realizar dos tipos de cuestiones, es decir, o reconoce la firma, o el cumplimiento de la condición, o exhibe el último recibo, etcétera, o lo niega, ¿está? También podría resultar que no comparezca, pero vayamos a las primeras dos cuestiones. Si el deudor comparece y reconoce la firma, el cumplimiento de la condición o exhibe el último recibo, etc., ¿qué es lo que va a pasar? A nosotros nos va a quedar el título ejecutivo completo. ¿Está? A partir de ese momento vamos a poder proceder ejecutivamente. La segunda opción es que el título es que comparezca a la audiencia fijada,
y efectivamente no reconozca ni el cumplimiento de la condición, ni reconozca su condición de locatario, o no reconozca la firma inserta en alguno de los documentos que se le exhiba, ¿sí? En ese caso, si no lo reconoce o no reconoce, digamos, la firma, a pedido del ejecutante, ¿sí? A pedido del ejecutante, el juez puede designar desde 1 a 3 peritos, que eso va a depender del monto del proceso, en general y normalmente es 1, un perito calígrafo, para que determine la autenticidad de la firma. Entonces, a pedido del ejecutante, puede el juez ordenar una pericia caligráfica sobre la firma que se le está sometiendo al reconocimiento, ¿eh? En esas circunstancias también podría ocurrir que la firma no sea del deudor, y entonces acá se termina la posibilidad de continuar con el proceso ejecutivo, porque efectivamente el título no quedó completo en la medida que la firma no era. O podría suceder que a partir de la pericia caligráfica la firma sí fuera del deudor, y lo que hubiese hecho el deudor con la negativa es simplemente demorar el trámite de la actuación, ¿sí? Porque nos obligó a realizar este informe pericial en forma previa a meternos en el proceso ejecutivo. Eso tiene como consecuencia la fijación de una sanción también, una sanción conminatoria, digamos, como una multa, ¿sí? Que al igual que vimos hace un ratito, equivale al 30% del monto del capital, ¿sí? Y esta multa, digamos, va a tener que abonarla o dar bienes a embargo suficientes para cubrir el monto de esta multa como condición para poder oponer excepciones. Si no deposita el monto por el cual se le coloca la multa, no va a poder oponer excepciones, ¿sí? Y si por esas cuestiones no opusiera excepciones, porque no es, digamos, no va a ejercer en ese momento su defensa y no va a oponer excepciones, la multa fijada en estas condiciones va a integrar el monto de la sentencia, es decir, el monto del capital más los intereses se le va a sumar este 30% el momento del dictado de la sentencia de trance y remate. ¿Está claro? Bueno, nos quedaba la opción de que el deudor no compare. Sí, Agustina. Perdón, para eso se le hace, en el momento se le hace hacer un cuerpo de escritura al... Sí, la pericia caligráfica puede ser a través de una firma indubitada, es decir, que exista alguna firma registrada, digamos, indubitada en el proceso. Por ejemplo, si existe alguna firma que fuera puesta ante, por ejemplo, una entidad bancaria y demás, y de no existir una firma indubitada a efectos del cotejo, se le hace hacer un cuerpo de escritura. Como bien vos decís, se lo cita nuevamente a que realice el cuerpo de escritura, y a partir de la realización del cuerpo de escritura, el perito calígrafo realiza el cotejo de la firma inserta en su presencia, ¿no?, y en la audiencia del juzgado, frente a la firma cuyo reconocimiento se trata, es decir, aquella firma inserta en el documento, y se determina si es o no es. Pero digo, el cuerpo de escritura, digamos, es una opción, pero no es que necesariamente tenga que ser a través de cuerpo de escritura. Si hubiese firmas indubitadas y podemos determinar dónde existen, por ejemplo, que tuviera firmas registradas en el Banco Provincia, podemos solicitar esos documentos como firmas indubitadas. Muchas veces nosotros hemos utilizado, por ejemplo, las que por ahí este no sería el caso porque todavía no se presentó, pero ¿vieron las firmas insertas en los poderes cuando el cliente le otorga mandato al abogado y suscribe personalmente el poder, ¿sí?, por el cual le otorga ese mandato? Esa firma fue impuesta frente al oficial, al escribano, ¿sí? Por eso, digamos, en el acta del poder, si se acompaña el original, tenemos ahí una firma indubitada, ¿sí? O sea que puede ser de cualquiera de las dos maneras. Es muy común recurrir, como bien vos dijiste, a la realización de un cuerpo de escritura, porque a veces no es tan fácil localizar una firma indubitada por parte del deudor, ¿sí? Bueno, entonces, vimos qué pasa si reconoce la firma y también si no la reconoce. Nos queda determinar qué pasa si efectivamente no comparece directamente a la audiencia fijada, que sería una tercera opción. En ese caso, si no comparece y no existe una causa justificada de incomparecencia, lo que va a ocurrir es que el documento quede igualmente reconocido o cumplida la condición, o en el caso del valor locativo,
se estará a lo que manifestó el ejecutante al momento de la iniciación de la preparación de la vía, es decir, cuál es el monto del juicio, el que determinó el ejecutante. Entonces, la citación, tengan en cuenta que se va a hacer siempre bajo apercibimiento de que si no comparece, ¿sí?, el reconocimiento va a operar igual. ¿Está? O sea, se produce lo que se llama una especie de reconocimiento ficto. ¿Por qué? Porque no vino, pero igualmente, aunque no haya venido, me sirve para tener por completo el título o por cumplida la condición, o en su caso por cierta, ¿no?, la deuda de alquileres que denuncia el ejecutante. ¿Está? Entonces la incomparecencia trae como consecuencia el reconocimiento. Bueno, tengan en cuenta también que como todas medidas preparatorias del proceso, están sometidas a un plazo de caducidad. Piensen ustedes que por ahora no nos metimos de lleno en la demanda ejecutiva, sino que estamos en la preparación de la vía, ¿sí? Entonces, la ley establece un plazo de 15 días desde culminada la preparación de la vía, en la cual ustedes deben iniciar la demanda ejecutiva, y si no, esa preparación va a caducar, justamente porque no es un proceso autónomo, ¿sí?, sino que está directamente relacionado con una demanda ejecutiva. Con lo cual tienen 15 días, que corren esos 15 días desde que la preparación de la vía quedó establecida. En su caso, desde la fecha en que formuló el reconocimiento, en la segunda opción, desde el momento en que se queda firme, digamos, o se notifica efectivamente la pericia caligráfica y demás, donde el juez tiene por reconocido la firma, en el caso de que lo hubiera negado, y en la tercera opción, cuando efectivamente no comparece al proceso, los 15 días se cuentan desde el día siguiente a la fecha en la cual no compareció, ¿eh? Se toma en cuenta la fecha en la que debía comparecer y a partir de allí se cuentan los 15 días de la incomparecencia. Perdón, no. En ese caso me estoy confundiendo. No opera de esa manera, sino desde que el juez tiene por reconocida por ausencia. ¿Sí? O sea, vamos a necesitar una resolución, o sea, llegado el momento que la parte no comparece a la audiencia, el juez dicta una resolución, ¿sí?, por la cual tiene por reconocido el documento, y a partir de ahí corren los 15 días. Profe, una pregunta. Ese es el 527, ¿no? Es el 527, sí. Porque yo tengo que dice que si el reconocimiento hubiese sido ficto, el plazo correrá desde que la providencia hubiese sido notificada al ejecutante. Claro, estamos hablando desde que la providencia de autos, que la que te digo, queda el documento por reconocido. ¿Y esa se la tiene que notificar al acreedor, digamos? Pensá que la notificación se cumple por Ministerio de la Ley porque no se presentó. Claro, está bien. Listo, o sea que sería al otro día, empieza a correr el plazo. O sea, el plazo corre, los 15 días corren desde la notificación, como cualquier resolución, y la resolución es por Ministerio de la Ley. O sea, si hubiese salido un miércoles, por ejemplo, la resolución, se notifica el viernes, ¿sí?, y el plazo empieza a contar el lunes, ¿eh? Como cualquier plazo se cuenta desde la notificación, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir si viene y lo reconoce, ¿eh?, desde que yo estoy notificada del reconocimiento. Porque en esa citación o en la audiencia donde de reconocimiento, ¿no tiene que ir el acreedor? ¿O puede o podría llegar a ir? No. No es necesario. El que tiene que ir es el deudor y se le va a exhibir el documento. Está bien. ¿Eh? Lo que te puede pasar es que hay juzgados que no establecen una fecha cierta, sino un plazo. ¿Eh? Digamos, le dan 5 días para que comparezca y puede, sin fecha ni hora, comparecer en cualquiera de esos 5 días. Entonces, vos ahí vas a tener que contar varios plazos. Suponete que es el de la incomparecencia. Vas a tener que contar primero los que transcurrieran los 5 días sin que comparezca. Después solicitarle al juez que tenga el documento por reconocido. Que se notifique esa resolución por Ministerio de la Ley y a partir de ahí podés contar los 15 días. ¿Se entendió? Perfecto. Tengan en cuenta siempre que la realidad es que, digamos,
al igual que nos pasa con otro tipo de medidas. ¿Se acuerdan cuando vimos, ustedes están viendo ahora, medidas cautelares que hablaron de la posibilidad de iniciar una medida cautelar con anterioridad a la iniciación de la demanda? ¿Sí? Sí, en definitiva, si bien es otra cosa completamente distinta, a lo que me quiero referir es que en muchas ocasiones, cuando se trata de medidas que en realidad nos es más sencillo la iniciación de la demanda, van en forma conjunta, ¿sí? Si bien le solicitamos al magistrado que, por ejemplo, en el caso del título ejecutivo, no proceda a intimar de pago al deudor, sino que previamente nos provea la preparación de la vía y después la demanda ejecutiva, justamente para no correr este riesgo de los plazos de caducidad, ¿sí? O sea que ustedes podrían iniciar las dos cosas en forma conjunta, la demanda y la preparación de la vía, pidiéndole al magistrado que solo provea la parte de la preparación de la vía. Sobre todo en este tipo de procesos, donde la demanda ejecutiva, ahora vamos a ver, es muy sencilla, porque se limita exclusivamente al título, ¿está bien? Y la preparación de la vía también se limita exclusivamente al título, con lo cual casi que van de la mano, digamos. La demanda ejecutiva no nos ofrece mayor dificultad en la redacción, casi que podríamos hacerlo en forma conjunta. ¿Sí? ¿Se entiende? Pidiendo que previamente el magistrado nos provea la preparación de la vía ejecutiva y que con posterioridad provea la demanda ejecutiva. Esto para evitar el tema del plazo de caducidad. ¿Mm? O sea, lo pueden hacer en forma conjunta. ¿Está? Bueno, ¿cómo? Entonces, supongamos que nuestro título, ahora vamos a empezar a hablar de los títulos ya completos, es decir, o tenemos un título completo porque era ya era de los contenidos en el 521 o 522, o bien porque hicimos este procedimiento en forma previa, el de la preparación de la vía. ¿Sí? Nos encontramos frente a un título completo entonces, y en ese caso, la demanda ejecutiva, como dije yo hace un ratito, en su redacción es sencilla. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nos pasa con un proceso de conocimiento, como vimos en la clase pasada, acá yo no tengo que darle explicación ni al magistrado, ni obviamente tampoco a la otra parte, de cuál es el negocio jurídico que motivó la entrega de ese título por parte del deudor, o la firma de ese título por parte del deudor. ¿Sí? La explicación se limita exclusivamente al título. ¿Está? Entonces lo único que va a contener mi demanda ejecutiva es cuál es el título del que se trata, obviamente lo tengo que acompañar, cuándo se ocasionó la mora, es decir, para cumplir con el tema de la exigibilidad, y cuál es el monto que estoy reclamando. Básicamente, esa es, digamos, lo que va a contener el título, la demanda ejecutiva. Entonces, al no tener que referirnos a los hechos que dieron motivo a la confección de este título, vemos que es bastante limitada, digamos, en cuanto a su contenido, la demanda ejecutiva. Eso no significa que no tengamos que cumplir, por ejemplo, con, porque es un requisito, digamos, necesario para poder después intimar de pago, realizar aquella presentación que tiene que ver con cualquier primera presentación que uno realiza en el proceso. En ese caso, ustedes van a tener que manifestar el nombre y domicilio de la parte que se está presentando como ejecutante, el nombre y domicilio, y constituir los domicilios procesales y electrónicos respectivos, nombre y domicilio y también hasta ahí domicilio de la parte ejecutada, ¿sí? de la contraria, cuál es el objeto, van a tener que describir cuál es el objeto de lo que están ejecutando, adjuntar el título, dar esta explicación que acabamos de referirnos respecto del contenido del título, y no mucho más. En ese caso, esa de la demanda ejecutiva, cuando ustedes inicien un proceso, lo primero que va a hacer el magistrado es analizar si efectivamente se trata de un título completo o incompleto. ¿Sí? De tratarse de uno incompleto, va a mandar a completarlo en forma previa a la intimación de pago. De lo contrario, va a proceder a proveerles la demanda ejecutiva. Acá se hace un primer análisis, digamos, del título. O sea, el magistrado realiza este análisis formal respecto de que estamos frente a un título. Frente a un título que trae aparejada ejecución. De lo contrario, vamos a ver que es posible que el magistrado directamente rechace la ejecución.
¿Sí? En el caso de que el magistrado directamente rechace la ejecución, ese rechazo de la ejecución es apelable. Como cualquier otro, como en todos estos casos, como ocurre en todo el proceso ejecutivo, el recurso es concedido en relación, porque piensen que nos encontramos, como digo yo, frente a un proceso de ejecución. ¿Tá? Entonces, el primer análisis de admisibilidad que realiza el magistrado tiene que ver con la existencia del título. De no, como dijimos recién, de no tratarse de un título ejecutivo, lo que va a ocurrir es que el magistrado la rechace. Ese rechazo es apelable. Una pregunta. Sí. ¿El título lo adjunto en la demanda? ¿El original? Sí, por ejemplo, el original. ¿Qué? También. Y si me la rechaza, vuelve. O sea, igual no me va a salir para nada, por ejemplo. No, ¿cómo no? Podría pasar que el cheque no contenga algunos de los requisitos esenciales para ser tal y a vos te quede la posibilidad de iniciar un juicio de conocimiento. Porque vos pensás que el proceso de ejecución está previsto para facilitar, digamos, el cobro de deudas que se encuentran documentadas. Ahora, si vos, por alguna circunstancia, quisieras ir por un proceso de conocimiento, la ley te lo habilita. Digamos, esto es una facultad que tiene el ejecutante, pero no es una condición sine qua non, ¿sí? No es que si no va por título ejecutivo no me sirve para nada. Dijimos hace un ratito, de hecho vamos a ver que algún título que no por ahí no pueda completarse, como por ejemplo nos podría pasar con la locación, ¿eh? Y entonces tenga que recurrir a un proceso de conocimiento, ¿eh? Porque no reconoce, por ejemplo, la calidad del locatario. No tengo opción, tengo que ir por proceso de conocimiento, ¿está? Entonces, siempre vas a poder recurrir al proceso de conocimiento. ¿Y no te da miedo meter como tu única herramienta para cobrar, meterlo ahí en la demanda? No puedes aparecer ni nada, ¿no? Y pero eso te pasaría con cualquier documento. Claro, pero no podría ser una copia certificada, por ejemplo. ¿El documento? No, el documento tiene que ser el original, porque justamente claro, lo que vas a hacer es el reconocimiento. O sea, el documento tiene que constar en original, no podría ser una copia certificada, porque pensá que ahora después lo vamos a ver, pero el ejecutado tiene la posibilidad de oponer excepciones. Y una de las excepciones que están previstas en la ley es la de falsedad. Y para poder oponer la excepción de falsedad tiene que exhibírsele el documento original, porque no está obligado a reconocer copias, sobre copias, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, la demanda ejecutiva es una demanda que, lo principal de la demanda ejecutiva es justamente que va a contener el título, y ese título es el que trae, aparejada ejecución, ¿sí? Tengan en cuenta que lo primero que va a hacer el magistrado, como dijimos, es ese análisis de admisibilidad. Pasado por nuestra demanda ejecutiva y el título, ese análisis de admisibilidad va a proveer esa demanda. ¿Y cómo la va a proveer? Acá, otra vez, nos encontramos con una situación distinta a la del proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el magistrado es enviar una intimación de pago y embargo sobre los bienes del deudor. Acá no hay traslado de la demanda, como ustedes vieron en los procesos de conocimiento el cuatrimestre pasado, ¿sí? Acá lo que hay es directamente una medida en contra del patrimonio del deudor, ¿sí? Si bien, como dijimos la clase pasada, vamos a ver que hay una pequeña etapa de conocimiento, esa etapa de conocimiento está limitada a las excepciones que ahora vamos a analizar. ¿Está? Entonces, lo primero que va a hacer el magistrado es indicar, librar lo que se llama el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. Ese mandamiento tiene efectivamente esos tres pasos, ¿eh? Ese mandamiento se realiza a través del oficial de justicia de la zona referida al domicilio del deudor, ¿sí? Y el mandamiento es confeccionado por el profesional que asiste al ejecutante, ¿sí? Y ese mandamiento es enviado al juzgado para su control. Una vez controlado el mandamiento, al mandamiento se le van a acompañar también las copias de la ejecución y del título, ¿sí?
Ese mandamiento se dirige después a la oficina de notificaciones, de mandamientos y notificaciones. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Sí, perdón, antes que siga, ¿quién confecciona el mandamiento? La parte. Ah, la el parte. El letrado que asiste al ejecutante. Como la cédula. Como la cédula, sí. Perfecto. ¿Cómo? Entonces, mira, primero el mandamiento lo redacta, de ahí lo lleva a la mandamiento. Se redacta de acuerdo a los términos que surgen del despacho del magistrado. O sea, el magistrado va a ordenar libre ese mandamiento de intimación de pago y embargo contra el ejecutado hasta tanto deposite en autos o pague a la exhibición la suma de pesos tanto, con más tal suma presupuestada para responder a costas, etc. Eso va a decir el despacho del magistrado. Con esos datos, el abogado va a redactar ese mandamiento haciéndole saber al oficial de justicia que debe constituirse en el domicilio de X persona, como se llame, con el domicilio en tal lugar, ¿sí? Y en ese mismo acto le requerirá el pago de la suma de pesos tal. Esa suma de pesos es la que surge del título ejecutivo, ¿sí? Acá vemos la primera cuestión distinta al proceso de conocimiento, que, como digo, no hay traslado de la demanda. Lo primero que va a recibir el demandado es al oficial de justicia intimándolo al pago. ¿Eh? ¿Al pago de qué? Al pago de la suma que surge del título, más una suma que en lo habitual ronda el 30% del monto del capital, ¿sí? Que se presupuestúa en forma provisoria para justamente cubrir los gastos o los intereses generados por la mora. ¿Está? Entonces, digamos, el confeccionado el mandamiento de intimación junto con las copias de la demanda ejecutiva y del título, ese mandamiento se deja en el juzgado lo envía a la oficina de mandamientos y notificaciones, y de acuerdo al oficial de justicia de la zona, el oficial de justicia va a concurrir al domicilio del deudor. Constituido en el domicilio del deudor, si nosotros queremos embargar en el acto de la diligencia, o sea, en ese mismo momento, lo lógico es que el abogado que patrocina o resulta apoderado del ejecutante lo acompañe al oficial de justicia. ¿Para qué lo va a acompañar al oficial de justicia? Justamente para poder proceder al embargo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Pero entonces, ese mandamiento entra, dijimos, en la oficina de mandamientos y notificaciones. Y una vez en manos del oficial, el oficial de justicia se dirige al domicilio del deudor. Llegado al domicilio del deudor, va a tocar timbre y pedir por el deudor. Si lo encuentra el deudor, lo va a intimar de pago, lo que estamos diciendo. Le va a requerir que pague en ese acto la suma que se adeuda en concepto de capital más el 30, este porcentaje que dijimos alrededor del 30% estimado para costas del juicio, ¿sí? En ese caso, el deudor podría en ese mismo momento entregar ese dinero, o sea, entregarle ese dinero al oficial de justicia. En ese caso, lo que la ley prevé es que el oficial de justicia dejará constancia en el mandamiento de la entrega del dinero, ¿sí? Y tiene 24 horas para depositarlo en la cuenta del Banco Provincia que corresponda a esas actuaciones. Es decir, se realiza una apertura de cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del magistrado y digamos, referido a esas actuaciones, y el oficial de justicia deposita el dinero que le entregó el deudor en esa cuenta. Si ustedes me dicen, eso es lo que habitualmente pasa, doctora, no, la realidad es que no pasa nunca. O por lo menos yo no lo vi nunca, en 25, 27 años. Sí. El monto del 30% ese de costas, ¿es el mismo si paga en el momento que se lo intima? Es lo mismo. Porque ¿sabés qué pasa? Que vos pensá una cosa. Para proceder ejecutivamente, ¿sí? ¿Cuál era uno de los requisitos del 518? ¿Qué pasaba con esa deuda? ¿Cómo tenía que ser? No, eso sí, pero con relación a la mora, que es por lo único que uno se podría eximir. Fácilmente liquidable. Exigible. No, pero con relación. ¿Exigible? Eso, muy bien, Roque. Exigible. Quiere decir que si es exigible, es porque la parte está en mora, ¿no? Y si está en mora, no va a poder, por más que pague en ese momento, evitar los intereses y las costas del proceso, porque evidentemente dio motivo para la reclamación.
De lo contrario, no hubiera estado en mora. Y entonces no íbamos a poder proceder ejecutivamente. O sea que a la respuesta Josefina, si en ese mismo momento de paga, efectivamente igual carga con las costas, porque evidentemente si se llegó hasta ahí es porque el título es exigible, salvo que pueda hacer algún planteo con relación a la exigibilidad, ¿no? Y ahí podría evitar las costas, pero tendría que justamente plantear que, no sé, que era un título que no era exigible por alguna circunstancia, pero que igual, ya que se lo exhiben, lo paga, y entonces ahí podría pedir exhibición de costas, como nos pasa en un proceso de conocimiento. Pero no, digamos, si vos me lo preguntás de una así, no se da ninguna de esas condiciones, tiene que pagar las costas del 30%. Que igualmente es están presupuestadas, digamos, es una cuestión provisoria, no es definitiva. Ese 30% sirve para cubrir eso, pero después, cuando se practique la liquidación, se decidirá si alcanza o no alcanza. ¿Y si sobra? O sea, si sobra, se lo restituyen. Claro. Se restituye. Claro, mi pregunta iba a eso, porque como si las costas estaban determinadas antes de que termine el proceso, no es lo mismo que se haga todo el proceso a que pague ni bien se lo intima. No, de todas maneras, en eso sí puede pasarnos que digamos que la regulación de honorarios sea menor, etcétera, porque la escala de la regulación de honorarios tiene que ver con el avance del proceso. Como bien vos decís, no es lo mismo cobrar con la intimación de pago que teniendo que haber contestado excepciones, sentencia trans y remate, digamos, apelación de la sentencia trans y remate y demás. Seguramente el juez regule menos porcentaje de honorarios cuando la parte básicamente se allana y paga en ese acto, ¿entendés? Pero, digamos, se los van a cobrar. Excepto, como decíamos hace un rato, que él logre demostrar que no estaba en mora y que el título no era exigible. Pero entonces, por ahí, más que pagar, le convendría poner una excepción. Pero bueno, no, eso se ve en el proceso, ¿sí? Por ahí él dice, bueno, yo igual lo pago porque realmente lo voy a deber, no me es exigible ahora, pero lo voy a deber, y entonces pueda pedir una exhibición de costas por la falta de exigibilidad del título. Pero la misma falta de exigibilidad también le da la posibilidad de oponer una excepción, en ese caso la de la inhabilidad de título. Ahora después eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, sí, dale, Yelena. Perdón. ¿Siempre en un juicio ejecutivo se abre una cuenta en el Banco Provincia por cada proceso o solo en este caso? No, en realidad acá va a ser en este caso se va a hacer en este momento. Es normal que vos veas en procesos de cobros de pesos o en juicios ejecutivos o en juicios laborales, que vos veas que a veces hasta con la primera presentación el magistrado envía un oficio al Banco Provincia para abrir una cuenta bancaria, porque muy probablemente termine con algún depósito judicial. ¿Sí? Puede ocurrir ahora, en este caso que estamos hablando, podría pedirle el oficial de justicia si no está abierta la cuenta. Puede pedirle al magistrado que ordene al Banco Provincia la apertura de la cuenta, y eso sí, este trámite que estamos hablando no va a ser en 24 horas. Si bien la ley habla de 24 horas, es probable que tarde un poquito más si tiene que pedirle al magistrado que abra la cuenta. Pero bueno, como decíamos recién, no es una cosa habitual ver que el deudor paga en el momento de la realización del mandamiento, ¿sí? Pero dijimos que ese mandamiento tenía tres partes, ¿sí? La intimación de pago, que es la que realiza el oficial de justicia, el embargo y la citación para la defensa. O sea que ese mismo mandamiento implica esos tres actos. Quiere decir que se lo intima de pago. Si en ese acto no paga, lo que se puede hacer es embargar bienes suficientes existentes en el domicilio del deudor hasta cubrir el monto que surge del mandamiento por capital y el presupuestado para costas. ¿Sí? Entonces, ese embargo va a ser sobre bienes existentes en el lugar en el que se encuentra en ese caso el deudor, que es su domicilio. Acá es donde yo decía hace un ratito que la presencia del abogado del ejecutante es importante. ¿Por qué? Porque se le va a solicitar al deudor que denuncie bienes a embargo. Se le va a preguntar cuáles son los bienes que quiere dar a embargo. Y si el deudor no enumera ninguno, puede el letrado del ejecutante enumerar los bienes que existan en el lugar
los cuales quedarán embargados a las resultas del juicio. ¿Sí? Por eso es que la comparecencia del abogado del ejecutante es importante en ese caso, cuando es necesario, digamos, determinar qué bienes son los que efectivamente vamos a tomar de resguardo con el embargo para luego ser afectados al cumplimiento de la sentencia de trance y remate. ¿Sí? Y el tercer punto que nos queda, que se realiza en el mismo acto, es la citación para oponer excepciones. ¿Está? Entonces, en ese mismo momento se lo va a citar al deudor para que dentro de los 5 días, plazo que es ampliable en razón de la distancia, oponga excepciones legítimas respecto del título que se le está exhibiendo. Por eso yo les dije hace un ratito que el mandamiento iba a ir con las copias de la demanda y del título, justamente porque a partir de que se lo intima de pago al deudor, empieza a correrle el plazo de los 5 días para poder ejercer su defensa. Y para poder ejercer su defensa necesita tener copias de la demanda y del documento. ¿Está? Entonces, vuelvo a decir, se trata de un acto que tiene 3 partes. La intimación de pago, el embargo y la citación del deudor para oponer excepciones. Ahora bien, ¿es necesario o condición necesaria la existencia del embargo en este momento? La respuesta es no en el juicio ejecutivo que estamos viendo ahora a partir de títulos creados por las partes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ejecución de sentencia, no sé si no fue la clase pasada o la anterior, dijimos que aprobada la liquidación, ¿sí?, nosotros para poder continuar adelante con el trámite de ejecución de sentencias necesariamente teníamos que tener un embargo. ¿Por qué? Porque la primer medida de la etapa de ejecución de sentencia era justamente la citación de venta del deudor. ¿Y cómo vamos a citar de venta del deudor si no embargamos nada? O sea, en el trámite de ejecución de sentencia es indispensable el embargo, porque si no, no tengo de qué citarlo de venta. En cambio acá, ¿sí?, es un requisito que podría ocurrir, pero que también podría no ocurrir. ¿Está? Quiere decir que este mandamiento de intimación de pago y embargo y citación para la defensa podría transformarse en un mandamiento con 2 etapas. La intimación de pago, que no puede ser renunciada, con lo cual hay que hacerla sí o sí, y la citación para la defensa, evitando el embargo. ¿Está? Y entonces ustedes me preguntarán, y doctora, ¿por qué lo voy a evitar el embargo si la ley me lo permite? Bueno, por muchísimas razones podemos evitar el embargo en este momento. Primero, porque no acompañamos al oficial de justicia y entonces le decimos, mira, que se intime de pago nada más y que tramitamos el proceso ejecutivo y embargamos después. O sea, va a haber un momento en el cual sin el embargo, al igual que nos pasa en la etapa de ejecución de sentencia, no podemos continuar, que es justamente cuando pretendamos ejecutar la sentencia de trance y remate. ¿Tá? Cuando pretendamos ejecutar la sentencia de trance y remate, o embargamos algo, o lamentablemente hasta ahí llegamos. Podremos obtener alguna otra medida cautelar, como la inhibición general de bienes, pero no podemos continuar con la ejecución forzada, porque para poder continuar con la ejecución forzada tenemos que tener bienes embargados. ¿Sí? Entonces, podría pasar que decidamos no embargar en el momento de la intimación de pago y hacerlo con posterioridad. La otra cuestión por la cual podría pasar es porque embargamos antes de la intimación de pago. ¿Sí? Es decir, con la demanda ejecutiva, yo solicitarle al magistrado que, en atención a que los bienes que voy a embargar se encuentran no en poder del deudor en cuanto a materialmente en poder del deudor, porque no son cosas muebles, ¿sí?, yo pedirle al juez que entonces, en forma previa al mandamiento de intimación, trabe embargo sobre bienes del deudor existentes, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble. Y eso les va a resultar muchísimo más, seguramente más satisfactorio, si el monto de la deuda que están reclamando, es de determinada envergadura. ¿Sí? Imagínense que yo voy a intimar de pago a un deudor por una deuda, digo cualquier cosa, de 50 millones de pesos. ¿Sí? Es poco probable que yendo al domicilio del deudor a embargar cosas que él tenga en su domicilio, excepto que se trate de, no sé, alguien muy famoso con mucha plata y que entonces entre a la casa y haya pinturas
económicamente Jiménez. Muy sustentable. Está muy bien, ahí está. Excepto que vaya a una casa, sí, lo lógico es que seguramente no encuentre en el domicilio bienes para embargar de la envergadura que requiero, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? No tendría sentido que vaya a embargar al domicilio del deudor. Lo que voy a hacer es solicitarle al juez una medida de embargo junto con la demanda ejecutiva, ¿sí? O sea, planteo la demanda ejecutiva y le pido al juez que en forma previa a la intimación de pago embargue, ¿sí?, algún bien registrable que pueda ser un inmueble o un mueble registrable. Entonces, esa medida de embargo... Sí. Profesora, una consulta. Cuando se trata de así del embargo, no es una medida general, sino que tengo que identificarlo, ¿verdad? Al bien, ¿o no? ¿Cuando lo haces en forma previa? Claro. Cuando vas al domicilio del deudor, vos no sabés con qué te vas a encontrar. Ahí no tenés que identificarlo, porque no sabés. Por eso es importante, decía yo, la comparecencia del abogado, del ejecutante, primero porque va a determinar qué bienes prefiere embargar, y segundo porque conoce respecto de la inembargabilidad de determinados bienes. Porque piensen que en este momento, en este, digamos, con relación al embargo, rige las normas que vieron ustedes en medidas cautelares respecto de, por ejemplo, la inembargabilidad del artículo 219. ¿Ya vieron medidas cautelares? Todavía no vimos en... Pero eso no. Eso. Bueno, serían las cosas que usa para trabajar, ponele. O para por ejemplo, el artículo 219 determina, claro, cuáles bienes son inembargables, ¿sí? Esa norma del artículo 219 que determina qué bienes son inembargables es de orden público. Eso significa que aun cuando el deudor consienta que yo embargue algo de lo que está enumerado ahí, ese consentimiento del deudor no puede ser, no va a ser tenido en cuenta en ninguna etapa. Y a partir de que el magistrado observa que se embargó algo que es inembargable, va a disponer el levantamiento de ese embargo, ¿sí? Aun cuando el deudor lo haya consentido. Acá no rige, digamos, lo que habitualmente nos pasa en el código en las normas procesales, que es que el consentimiento de la otra parte, no decir nada respecto a determinada cosa, implica un reconocimiento tácito o un consentimiento a que eso ocurra, ¿sí? Acá, encontrándose involucradas normas de orden público, de interés público, la inembargabilidad, subsiste aún con el consentimiento. Entonces, la presencia del letrado, espera que termino con esta idea, la asistencia del letrado del ejecutante va a hacer que no solamente determine qué bienes, sino que además va a tener en cuenta esta premisa, la del 219, y aún cuando el deudor diga, embargame la cama, por ejemplo, el abogado que está presente en ese momento diga, no, la cama no vale la pena que la embargue, porque aun cuando el deudor me la ofrezca y yo la anote en el mandamiento, cuando llegue al juzgado, el juez va a levantar ese embargo porque se trata de un bien inembargable. ¿Sí? Entonces, de ahí la presencia del deudor. Y le contesto a Agustina, ahí vos no vas a poder identificar los bienes anticipadamente porque vos no sabés con lo que te vas a encontrar en el domicilio del deudor. Ahora, si se trata de bienes registrables, sí vas a saber por anticipado qué vas a embargar. Ahí sí vas a denunciar concretamente cuál es el bien que vas a embargar. ¿Por qué? Porque el embargo en ese caso se hace a través de un oficio. Ese oficio, que es una orden, una orden escrita que libra el magistrado, va a un registro. Puede ser de propiedad automotor o puede ser de propiedad inmueble. Ese registro va a anotar ese embargo en la matrícula, por ejemplo, del inmueble, con lo cual yo tuve que identificarlo. Para identificarlo, lo tuve que nombrar. ¿Cómo se llaman los inmuebles? Y se llaman por su nomenclatura catastral y por su matrícula, ¿sí? Entonces tuve que identificar cuál bien es, nomenclatura catastral, con la circunscripción, la sección, la manzana, la parcela, etcétera, y el número de la matrícula de ese bien. Con todos esos datos, yo le voy a pedir al magistrado que embargue el bien. Lo mismo me pasaría si fuera, por ejemplo, un automotor. Le voy a dar el dominio del bien y el registro de la propiedad automotor en la cual se encuentra inscripto ese vehículo, ¿tá? A partir de los datos que le doy al magistrado, el magistrado va a ordenar este oficio, que es una orden, vuelvo a decir, y ese embargo se anota en los registros, ¿sí? Entonces, anotado el embargo en el registro, ¿está? Piensen ustedes que todavía
Nosotros no lo anoticiamos al deudor, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que va a hacer el magistrado es dos cosas. La primera, nos va a ordenar que lo notifiquemos de la existencia del embargo y además va a librar el mandamiento. Y acá el mandamiento va a tener dos partes, la intimación de pago y la citación para la defensa, porque el embargo ya ocurrió con anterioridad. ¿Está? Y el embargo se notifica por cédula. Entonces le voy a librar una cédula notificándole el embargo y un mandamiento para lograr la intimación y la citación para la defensa. Listo, Yelen. ¿Qué me vas a preguntar? Sí, te quería preguntar. ¿Siempre que voy a embargar necesito el consentimiento del deudor? ¿O él, digamos, tiene que decirme, bueno, está bien, embargame eso? O... No necesitas el consentimiento. Digo que si estuviese el deudor presente y él puede dar bien ese embargo. Él puede decir, le van a preguntar, ¿usted quiere dar algún bien embargo? Bien. ¿Sí? En el acto de la diligencia. Y él puede decir, sí, doy a embargo esto. Si lo que da embargo se trata de bienes inembargables, lo que corresponde es que el abogado diga, no, mirá, no, porque es inembargable, y entonces si lo anotamos embargado, cuando llegue al juzgado el juez va a ordenar el levantamiento aun cuando vos me lo des a embargo. ¿Sí? Lógico. Y en algún momento, siempre hablamos de embargo, nunca se llevan las cosas. No estamos hablando de secuestro. Ah, está bien. Bueno, igual vamos a ver después, si querés, en la clase que viene, si no sé si llego la otra, que hay una ejecución, que es la ejecución prendaria de automotores, que prevé el embargo y el secuestro, pero es la única. Prevé que en el acto del embargo lo puedas secuestrar también, pero es la única, es la ejecución prendaria, que es la ejecución que se hace en virtud, digamos, de un título prendario, que es un crédito tomado dando en garantía, digamos, el automotor. Por eso es que prevé justamente el secuestro, pero es esa en forma exclusiva. Bueno, entonces, la intimación de pago, entonces en este caso puntual va a tener esas dos partes, la intimación de pago y la citación para la defensa, sin el embargo, porque el embargo ocurrió con anterioridad. Tengan en cuenta que el embargo con anterioridad no requiere que nosotros cumplamos con los requisitos de los presupuestos de las medidas cautelares, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad, a ver, no quiero decir con esto que no tengo que cumplir con ningún requisito. El problema es, o la cuestión es, digamos que los requisitos se sobreentienden a partir de la existencia del título. Y ustedes piensen, claro, la verosimilitud en el derecho, que es lo que uno de. ¿Cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares? Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y después ofrecer una contracautela, ¿sí? De esos presupuestos, la verosimilitud en el derecho aparece del título. Está contenida en el título ejecutivo. Entonces, por eso digo, se sobreentiende que esos presupuestos aparecen con el título. Y el peligro en la demora, está dado por justamente haberle exhibido el título al deudor, o haber entregado un cheque sin fondos, el haberle exhibido el pagaré y no haberlo pagado, ¿sí? El haber vencido los plazos del contrato sin haberlo pagado. ¿Está? Entonces, no va a ser necesario que ustedes... en la demanda ejecutiva relaten cuál es los presupuestos de las medidas cautelares, sino que les va a bastar con el acompañar el título. Justamente porque lo que dice el Código de Procedimientos es que ese título que trae aparejada de ejecución, digamos, es suficiente para poder otorgar un embargo. En ese caso, como digo yo, lo pueden hacer al momento de la intimación o lo pueden hacer en forma previa. Cuando se trate de bienes que lógicamente no van a encontrar en el domicilio del deudor, o cuando por ahí la suma que están ejecutando no serviría de nada que vayan a embargar al domicilio del deudor. Por ahí distinta es la situación, que por ahí a la inversa del ejemplo que di yo hace un ratito de los 50 millones de pesos, supongamos que lo que vamos a embargar son 15 mil pesos. Quizás ahí al revés no tenga sentido que yo tenga que hacer un oficio al registro de la propiedad y embargar un inmueble por 15 mil pesos. Profe, probablemente me convenga más ir al domicilio del deudor. Sí. Voy a hacer una pregunta que me surgió recién. ¿Qué pasa si, por ejemplo, están embargando los bienes y cómo saben que son o no son del deudor en el domicilio? Ahí vamos. Acá podría pasarme también, y ahí voy a irme un poquito con lo que dijo hace un ratito Agustina, y es,
si yo voy a un domicilio que no es el del deudor a embargar. Porque podría pasar, la intimación de pago es en el domicilio del deudor, ahí no tenemos ninguna, ¿no? Ahí no podemos decir nada. La intimación de pago es en el domicilio del deudor y es un trámite irrenunciable. Pero me podría pasar que el embargo sea, como dijimos hace un ratito, que vaya a un registro, ¿sí? Con lo cual tengo que notificarle al deudor de la traba del embargo, o podría ser también que me dirija hacia el domicilio de un tercero, donde yo sé perfectamente que hay bienes del deudor, ¿sí? En ese caso, yo puedo ir al domicilio del tercero, embargar esos bienes, ¿sí? Y en ese caso será el deudor el que tenga que oponerme, digamos, dentro del momento de oponer excepciones, cuáles son las defensas por las cuales el digamos, o los documentos, ¿no? Que hagan que eso que yo embargué efectivamente no es de propiedad de él, ¿sí? Tened en cuenta que si yo voy a embargar al domicilio del deudor, ¿sí? De acuerdo a las normas del Código Civil, la posesión de bienes muebles vale título. Entonces, la ley crea una presunción de que los bienes que se encuentran visiblemente en poder del deudor son de él. Quien tiene que desvirtuar esa presunción es el deudor, ¿sí? Acá podría aparecer lo que ustedes vieron, tercería, ¿no? Bueno, van a ver, cuando avancemos un poquito más, lo que son las tercerías. Las tercerías, vamos a encontrar dos tipos de tercerías. Una de tercería de mejor derecho y una tercería de dominio. En este caso que me está planteando Roque, aplicaría la tercería de dominio, que es cuando viene un tercero y dice que lo que se embargó en este juicio, esto vale para el juicio ejecutivo o para cualquier otro proceso. Pero como en el juicio ejecutivo hay embargo, en el juicio ejecutivo hemos visto en algunas ocasiones tercerías, ¿sí? O sea, siempre que haya un embargo puede haber una tercería. ¿Por qué? Porque viene el tercero a decir que lo que se embargó en ese proceso le pertenece a él. El tercerista debe acreditar eso que está diciendo con los documentos que correspondan. ¿Me entendés, Roque? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque la ley presume que si yo fui a embargar al domicilio del deudor, los bienes son del deudor. ¿Eh? La posesión de cosa mueble vale título, es decir, la posesión de la cosa mueble hace presumir la propiedad respecto del poseedor, de quien la tiene. Está de cosas muebles, que es lo que vas a encontrar en el domicilio del deudor. Si después yo llego al domicilio del deudor y embargo, por decir cualquier cosa, dos notebooks que quedaron en el domicilio del deudor, ¿sí? Y mañana viene a Yelén y presenta una tercería diciendo, yo me quedé en la casa de Roque la noche pasada porque estábamos estudiando procesal, juicio ejecutivo, ¿sí? Y vino el oficial de justicia, embargó la notebook mía, la de Ayelén, que quedó en la casa de Roque. Entonces, la que va a tener que venir a probar, digamos, que ahí tendría Ayelén la posibilidad de iniciar lo que se llama una tercería, ¿sí? Que es decir, un momentito que la computadora es mía, ¿sí? No es de Roque. Estaba en la casa de Roque porque el día anterior la dejé porque estábamos estudiando, pero la computadora es mía. ¿Cómo lo prueba Ayelén? Va a tener que traer la factura de compra de la computadora o algún elemento que haga válido lo que está diciendo. De lo contrario, va a aplicarse la presunción legal, que es que como estaba en manos de Roque, en la casa de Roque, la computadora es de Roque. Un bajón para el que le pasa eso. Sí, no, tampoco es tan cómodo. Yo pregunté porque me acordé de un caso. Contalo. Un tipo que no creo que le estaban, era un cheque, me parece, no importa. Sí, no fueron importa a la casa, fueron sí. A la casa y la mujer tenía una moto, un Honda sí. Dax. Entonces el señor contaba que decía, no, pero la moto es de mi mujer. El oficial de justicia decía, una moto embargada. Claro, claro, sí. ¿Por qué? Porque la presunción rige, ¿está? Entonces, el que va a tener que venir a acreditar que el bien no le pertenece, en su caso será el deudor o el tercero a través de una tercería. El dueño de la moto traer el título, ¿no? De la moto diciendo que corroborando que efectivamente no era del deudor. Pero para eso va a tener que promover una tercería. ¿Por qué? Porque el bien estaba en poder del deudor. Cuando vos dijiste que pueden ir a otro domicilio a hacer el embargo, en ese caso, ¿por qué irían a otro domicilio? Ahí vos sos vos como,
como ejecutante sos el que tenés que denunciar la existencia de esos bienes. Normalmente hablamos de por ahí un depósito o algún lugar, que podría ser un lugar público o privado, pero es raro un domicilio de un tercero. Digo, un domicilio de un tercero me refiero, por ejemplo, no sé, se me ocurre una librería de arte. Donde yo, viste que a veces exhiben un montón de obras de arte que efectivamente no son de quien las está exhibiendo, sino que tienen propietarios, esas obras de arte tienen dueños que no son efectivamente entonces que los prestan justamente para la exhibición. Bueno, en ese caso yo podría ir a embargar una obra de arte a una exhibición, ¿sí? Si puedo, digamos, le demuestro, aunque sea prima facie al juez, que la obra de arte que se está exhibiendo en tal lugar es del deudor. Como si fuera un depositario que está teniendo cosas. Exactamente, que está teniendo cosas del tercero. ¿Sí? Ahí también hay que tener cuidado de que sea del deudor, porque ahí hay más peligro de que se confundan las cosas. Podría ser mercadería, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me pasó una vez en un depósito fiscal o en un depósito de frío, en la ciudad de Mar del Plata hay muchos frigoríficos que tienen cámaras frigoríficas y digamos la función que cumplen es la de alquilar los espacios de frío. La mercadería le pertenece a X empresa, no es del lugar donde se presta el servicio de frío, donde están las cámaras, ¿se entiende? Ahora yo voy a embargar esa mercadería, voy a ir a ese domicilio, al domicilio donde se encuentran las cámaras, y voy a embargarle, no sé, digo cualquier cosa, 500 toneladas de langostino a una empresa, pero la mercadería es de la empresa. Ahora yo voy a ir al lugar donde se encuentra, en este caso al depósito fiscal o al depósito de frío donde estén las cámaras frigoríficas, a embargarlo. O donde te guardan los cuatriciclos, tipo en la costa, que hay lugares de guardado. Claro, pero vos vas a tener que, de alguna manera, mostrarle al juez que esas cosas están en ese lugar y que le pertenece, si no, no te va a dar el embargo. Lo mismo que cuando vos le pedís el embargo sobre un bien. Cuando, suponete que vos vas a ejecutar, como dijimos hace un ratito, un título ejecutivo de 50 millones de pesos. Y decís, con esto sí o sí tengo que encontrar un inmueble. ¿Vos cómo vas a ser abogado? ¿Vas a ir al domicilio del deudor? Dijimos, no vale la pena. Voy a tener que buscar algún bien. ¿Qué puedo hacer como abogado? Y bueno, puedo pedirle al registro de la propiedad, me informe si Juancito Gómez, DNI tal, tiene bienes registrables, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, inmuebles. ¿Sí? A partir de eso, el registro me va a informar si esa persona tiene algún bien. Cuando me informa el bien, todavía tengo que pedir un informe de dominio a partir de los datos que me da. Entonces voy a acompañar el índice de titulares y el informe de dominio donde aparece que el titular del bien es el deudor. Con eso yo le voy a pedir el embargo al juez del inmueble. ¿Entendés? En cualquier circunstancia, excepto que sea de la que voy al domicilio del deudor, cuando pido un embargo sobre un inmueble o sobre un mueble registrable, también le voy a tener que acompañar al juez algún documento que acredite que estoy embargando, porque si no, podría dar una orden de embargo cualquier cosa. Es más, el oficio, cuando el juez lo libra, aun cuando tiene el informe de dominio, viendo el informe de dominio, va a decir seguramente, o lo he visto yo en muchas ocasiones, esto de que procederá a embargar el inmueble identificado con tales datos, siempre que del registro surja la titularidad del deudor, porque podría pasar que entre que yo pedí el informe y estoy trabando el embargo, el inmueble haya cambiado de titularidad. ¿Podría pasar? Podría pasar. Entonces, aun cuando yo acompañe el informe de dominio, el juez va a decir que siempre que la titularidad permanezca en cabeza de José Gómez, era nuestro deudor. ¿Entendés? ¿Sí? Lo mismo cuando vas a un tercero a embargar, como decía yo recién, respecto de las cámaras de frigoríficas. Quizás tengas un informe de esas cámaras diciendo que la mercadería le pertenece a la sociedad que vos quieras, sociedad anónima, ¿sí? Y que entonces, a partir de eso, o acompañes ese informe y le pidas al juez o al magistrado que embargue esa mercadería, por ejemplo. Ahí te estás dirigiendo al domicilio de un tercero. Entonces, pero siempre que el deudor no tome conocimiento del embargo en el momento en el que el embargo se ejecuta, ustedes tienen la obligación de notificarlo a su domicilio.
¿Está? Siempre que él no esté presente en el momento en el que se traba el embargo o no se trate del que se realiza en su domicilio. Por ejemplo, una pregunta. Si el deudor no está en el domicilio, pero el domicilio es, ¿se puede intimar de pago igual o no? ¿Y no es lo del doble aviso? No. Pero no, ¿a quién vas a intimar de pago? No, por eso, si el deudor no está en el domicilio, pero es el domicilio, ¿se puede hacer la diligencia o no? Esa es la pregunta. Y acá... Se deja constancia. Sí se puede. Aun cuando el deudor no esté, yo puedo realizar la diligencia. Si es el domicilio del deudor. Si no es el domicilio del deudor, obviamente no. Porque ¿cómo no, lo intimás no, de pago si no te va a poder pagar si no estás? No, igual la intimación se hace en la persona a la que encuentro. Voy al domicilio y encuentro a la esposa, ¿sí? Y le digo, mire, ¿vive acá José Gómez? Sí, vive acá José Gómez. ¿Se encuentra? No, no se encuentra. Bueno, mire, tenemos que proceder a intimarlo de pago y hacen la diligencia igual. Y se embarga. Ahí se puede embargar y se cita para la defensa. Lo que no se puede es... de paso tramita el divorcio. Claro, tal cual. Sí, venga y embárguele todo a ese desgraciado, dice la mujer. Quítele todo, ¿qué quiere embargarle? Llévese todo. Sí, malas. Entonces lo del doble aviso no corre para eso, solo es para ver si vive ahí. El doble aviso solo corre para la preparación de la vía ejecutiva, Yelén. Te lo dije hoy y por eso te estás confundiendo, porque solo corre, o sea, vieron que el 338, volvemos para atrás, no se confundan, volvemos para atrás. El artículo 338 prevé el sistema de la doble visita. ¿Se acuerdan que cuando vimos traslado de la demanda, dijimos que estaba embuida, digamos, el traslado de la demanda de este doble proceso, porque entre lo que la ley pretendía era dar con el deudor, es decir, era encontrarlo, era poder notificarlo a él en persona. Si bien nuestras notificaciones son en el domicilio, no se trata de encontrar a la persona, sino se va al domicilio. Ustedes vieron en las series americanas, cuando uno abre una puerta, no sé, en la universidad, o supongamos, yo acá estoy en el estudio, o estoy en algún lugar, y viene un oficial con una notificación, que usted es fulano de tal, sí, lo notifico de esto, en cualquier lugar que lo encuentre, ¿sí? Eso no corre en nuestro sistema. Nuestro sistema, las notificaciones. Pero, en el traslado de la demanda, como es un acto por el cual se le va a notificar la existencia del proceso y conlleva justamente el principio de defensa en juicio, garantizado por la Constitución, lo que la ley pretende es que se intente encontrar al deudor. Por eso el de la doble visita. Por eso es que se busca al deudor, se dice, bueno, no está en su casa hoy, ¿a qué hora le encuentro mañana? ¿Sí? Eso hace el oficial, e intenta encontrarlo a él. Y recién en la segunda ocasión, cuando no lo encuentra, puede dejarle la cédula y los documentos o las copias, digamos, a la persona que encuentra. ¿Sí? Pero tiene que cumplir con la doble visita. Bueno, en la preparación de la vía ejecutiva, dado que lo que se intenta, primero, es la primera presentación a este proceso, y lo que se intenta es encontrar al deudor para que venga a reconocer la firma, es que también tiene este doble proceso, esta doble visita. ¿Sí? Por eso es que, digamos, se usa ese procedimiento. Y ese procedimiento del 338 se usa para tres casos exclusivamente. La doble visita es para el traslado de la demanda, para notificar la preparación de la vía ejecutiva y para la citación de terceros. No se vuelve a usar para ninguna otra citación. ¿Estamos? Porque aparte Ayelen pensa que la preparación de la vía va por cédula. Ahí sí va por cédula al domicilio. En cambio acá, y es más, lo hacen personas distintas. ¿Por qué? Porque la preparación de la vía se hace a través de una cédula al domicilio que lleva el oficial notificador. En cambio acá es un oficial de justicia, ¿sí?, el que cumple el mandamiento. Son documentos distintos por los cuales se lleva a cabo una cosa y la otra. ¿Está? Una consulta, y puede suceder que diligencia el oficial de justicia el mandamiento y la persona que atiende diga que ahí no vive el deudor. Sí, ahí no lo puede hacer.
Ah, bien. Ahí tiene que devolver el mandamiento diciendo que habiéndose comparecido o concurrido al domicilio de indicado en el mandamiento, le manifestaron que no vive en ese lugar. La notificación del embargo, que fue en forma previa, no sé quién me está preguntando, a Yelen, la notificación del embargo, que fue en forma previa al mandamiento, va por cédula a Yelen también. ¿Y la de si no estaba? ¿Cómo? Sí, se lo embargó en el momento que va el oficial. Pero si va al domicilio, queda notificado. Si va al domicilio y es el domicilio de él y recibe a alguien el mandamiento, o sea, por ejemplo, en el caso de que fuera la esposa, queda notificado a partir de ese momento. Y el embargo, después no le avisan que le embargaron. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de lo que se supongamos que es el mandamiento que tiene las tres partes, que es la intimación, el embargo y la citación para la defensa. Lo que va a hacer el oficial de justicia es de aquellos bienes que se deciden embargar, que existentes en el domicilio del deudor, se deja constancia en el mandamiento. Y al deudor se le deja copia, se le deja el mandamiento con los bienes que se embargaron, o sea, con el listado de los bienes que se embargaron y las copias de la demanda y del título. Entonces toma conocimiento en ese momento. Si bien él no está presente, digamos, como se le deja ese mandamiento con las copias, el mandamiento va a constar en la parte de atrás del mandamiento, o en una hoja por separado, cuáles son los bienes que efectivamente se embargaron. Y de eso el oficial le va a dejar copia a la persona que lo está atendiendo, y eso importa la notificación. Sería una notificación personal, digamos. Sí, se hace, claro, se hace en el momento, en el acto de la diligencia. Se cumple ahí, ¿no? Necesario que además le mandes una cédula, ¿se entiende? Porque le vas a dejar la copia del mandamiento. Si el deudor estuviese presente, sí. En el caso de que ocurra, como usted refirió antes, el embargo de mercaderías en un tercer domicilio, ahí, sí, con esa copia también. Lo tengo que notificar por cédula, porque no está presente. Ahí no, vos pensás que ahí no le dejo nada al lugar donde fui. El lugar que es donde fui, simplemente embargo, ¿sí? El mandamiento, digamos, el embargo lo acredito en el expediente y se le notifica al deudor por cédula porque no es su domicilio ni está presente. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría, digamos, respecto de las cosas que estoy embargando en el momento? Supongamos que el deudor sí está presente, porque en cualquiera de los dos casos va a aplicar lo mismo, pero vayamos al caso de que el deudor está presente, entonces, respecto de los bienes muebles que voy a embargar, se le va a solicitar que manifieste en ese acto si esos bienes muebles reconocen otros embargos u otras medidas en forma previa, ¿eh? O sea, si han sido embargados con anterioridad. El deudor en ese caso va a manifestar si efectivamente fueron embargados con anterioridad o no, y si fueron embargados con anterioridad, se le va a solicitar que indique en qué trámite, en qué juzgado o en qué secretaría tramita el proceso que fueron embargados con anterioridad. Se pueden embargar en segundo término o en tercer término, no hay limitación en eso, ustedes saben que es posible, con la limitación que tiene el embargo. Acuérdense que el embargo, bueno, todavía no lo vieron, pero el embargo va a crear prioridad al cobro, eso después lo vemos. Entonces, aun cuando hubieran estado embargados con anterioridad, podemos embargarlos. O sea, se le va a solicitar que exprese efectivamente si tienen embargos o alguna una restricción anterior. Y en ese caso, como me preguntaba hoy a Yelen, se lo va a designar como depositario de los bienes que fueran embargados. Excepto que él dijera que no quiere constituirse como depositario. Ahí, la realidad es que no queda otra que en ese momento dejarlo como depositario, sin perjuicio de que el oficial de justicia va a dejar constancia en el mandamiento que el deudor manifestó que no quiere colocarse como depositario de los bienes, y entonces en ese caso planteada esa cuestión ante el magistrado, el juez decide quién va a ser el depositario de los bienes, a propuesta del ejecutante. Ahí podría recaer esa designación en un tercero, en un depósito judicial, etc. En ese caso, si el deudor no quisiera considerarse depositario, sí cabe ir una segunda vez al domicilio, digamos, y llevarnos las cosas a través de un mandamiento de secuestro. Pero siempre que no quiera considerarse depositario,
cosa que tampoco casi nunca ocurre. ¿Por qué? Y porque es lógico que el deudor se quiere quedar con las cosas que tiene en su casa. O sea que es raro que el deudor no se quiera constituir como depositario. ¿Está? Bueno, y dijimos que en ese mismo acto va a quedar citado para oponer excepciones. El plazo para oponer excepciones, como cualquier otro plazo en el código, se cuenta a partir del día siguiente al que se cumple el mandamiento, ¿sí? Y como dijimos, es ampliable en razón de la distancia. Eso quiere decir que tiene 5 días y el plazo empieza a correr al día siguiente en el que se diligenció el mandamiento, ¿eh? A partir de ahí se va a abrir la posibilidad para que el deudor efectivamente ejerza su defensa. ¿Qué es lo que va a poder hacer el deudor? Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, así no los aburro tanto, pero vamos a ver que las defensas que puede esgrimir están limitadas a las excepciones que efectivamente están contenidas en el código. Acá sí tiene la limitación respecto de su defensa. Y claramente las excepciones están todas vinculadas, después lo vamos a ver, con el título que se está ejecutando. Entonces, incluso para determinadas excepciones o para oponer determinadas excepciones, ustedes como abogados van a tener que conocer cuáles son los requisitos del título, ¿sí?, que se está trayendo a ejecutar para justamente poder oponer la excepción que corresponda. No todos los títulos tienen los mismos requisitos de validez. Después vamos a ver, ¿no? Lo mismo relaciona la competencia, lo mismo con relación a la exigibilidad y demás. Incluso con relación a los requisitos extrínsecos del título, que son aquellos que hacen a el documento en sí, ¿sí?, como la fecha, el lugar, donde se celebró, etc. Incluso vamos a ver prescripción y demás, que también tienen plazos distintos de acuerdo a cuál sea el título que se trae en ejecución. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda hasta acá del mandamiento? ¿No? Bueno, igual si no, lo vemos la clase que viene. Cualquier pregunta, duda, lo que fuera con relación a esto, lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Gracias, bueno. Profe. Chao, profe. De nada. Gracias. Cuídense. Los veo el jueves. Gracias. Estén bien. Gracias. Gracias.